Les voy a mostrar una técnica que se llama Tanuki. Esto es, se utiliza la fusión de un esqueje, en el caso de ese es un esqueje de un ficus retusa que tengo hace mucho tiempo, y lo voy a fusionar con esa madera muerta, esa que está al ladito. La idea es unir esos dos componentes para dar vejez a ese plantón de ficus, ¿sí? Esta técnica, lo que deben hacer, lógicamente, un pedazo de madera que tenga una conicidad, que sea bonito, y se debe curar. Yo utilizo un producto que se llama Prortícola, que se compra en Home Center. Eso es un amoníaco para que no le entre impurezas a la madera. ¿Listo? Entonces ahí toca, yo le hago una defoliación total a ese esquejecito. En otras especies no es necesario, pero pues quiero estimular crecimiento de hoja mucho más pequeña, ¿sí? Entonces ahí hago la defoliación de todas sus hojitas, que ya se los he mostrado en todos sus videitos. Ahí ya retiré el total de todos sus hojitas para hacer el proceso. Para esto necesito, lógicamente, tornillitos de madera. Eso no hay ningún problema, para poderlo fusionar con esa madera muerta. ¿Listo? La ventaja es que ya está, tiene su estructura, tiene su estructurita, ya está alambradito, diseñadito. Bueno, le he trabajado varios días, varios meses, y pues su desarrollo ha sido muy bueno. Para eso necesito una materita mucho más amplia de cultivo, pero ya creo que lo dejo ahí. Por el ancho de su tronco, ya se ve mucho más, se va a ver mucho mejor. Entonces ahí, como les mostré, tornillitos, un taladrito si tienen, o bueno, yo tenía un destornillador porque ya había visto cómo ponerlo en el tronco, entonces necesitaba solo tres tornillitos larguitos. Entonces ahí van a ver el proceso. Ahora voy a sacarlo de esa materita, ¿sí? Lo bueno de esta especie es que se desarrolla súper bien, es una especie que se desarrolla muy muy bien, y pues estos procesos son muy fáciles para ella. ¿Listo? Entonces ahí pues retiro, y tiene un sistema radicular supremamente grande. Vamos a ahí a zafar esa tierrita. Ahí, lógicamente, después yo lo paso a un buen sustrato que tiene 50% de mineral, en este caso ladrillo triturado, y 50% de orgánico. ¿Listo? Tierra normal de vivero. Entonces ahí, como ven, miren ese sistema radicular. Lo bacano de esta especie es que sale de raíces, mucha raíz gruesa, raíz fina. Entonces eso me va a servir para distribuirla en la parte baja de ese tronco, ¿sí? Entonces ahí podamos, estaba como muy enredadito ese verraco, vea cómo se desarrolla esa, veo como una leve podita de raíces. Entonces ahora vamos a ubicar nuestro esquejecito en el tronco. Entonces ahí, invitándola a que se suscriban para que vean video tutoriales. Entonces ahí vamos a poner el primer tornillito, pero pues para no aburrirlos voy a hacerlo rapidito, y ya el arbolito queda así. Miren, ahí ya está ubicadito, se distribuyeron las raicitas así por la parte baja, y ahora así nos queda nuestro ejemplar. Después de 4 meses, ya él, mirenlo cómo brotó, ya brotó súper bien. Estaba esperando a que brotara para hacer este video. Entonces déjame en los comentarios qué tal te pareció. Recuerda darle un super like, comentar mucho y compartir. Que estés muy bien.